Bueno, creo que me da tiempo a llegar hasta aquí. Si las arañas están ya, vamos. Que se van a acordar de mí todas. Estas me tiran bolas. Ahí no puedo llevarla. Ahí tampoco. ¿Será para romper esto? Vamos, no, a ver. No, madre mía. Elia, mata a la gente y tú verás si se van a quitar en medio. Bueno, esto también sirve. Pues no se ve mucho. Bueno. A ver, más caminos. Este de aquí. Ah, ya se pueden convertir. Que no veo nada. ¿Puedes matar a los otros? Que la diosa madre guíe mi martillo. Un martillo. Sabe la cosa. Bueno. Lord sí que sabe pasarlo bien. No, que sí. Me temo que no nos quedan sombrillas. ¿Puede valer una guin? ¿Qué desea, señor Roños? ¡Bocaditos de esbirro fresquísimos! ¡Aún se mueven! Pues no sé qué hacer con esa gente, la que enfrente. Están muy pesaditos, ¿no? No me hago bien. Esto está poniendo muy pesadito. No sé qué hacer con las bombas. Ya veré. A ver qué pone la misión, porque a mí me tiene frita esto. Dice, busca los rodeos y deténlos. Se intenta, 2 de 2. Has entrado en la aldea. Pues sí, pero no por nada más. Es una cosa. No he conseguido abrir ese camino. Este de aquí no lo hemos visto, ¿no? Debería recuperar el hierro. Anda, mira tú. No se puede. No se ve nada. No sé, voy a dar un vuelto por aquí porque no entiendo muy bien lo que hay que hacer. Vale, hemos ido por más esbirros y tenemos el único problema es encontrar a aquellos. O derribarlos o algo tenemos que hacer con ese sitio. Pero no tengo ni idea. Yo no he sido. Es un honor estar al servicio del Lord y de su mujer. Diosa madre, guíe mi martillo. Alabemos al Lord. No sé qué tal. Alabemos. ¿Lo hemos conseguido? Corre, corre. Anda, mira tú. La cosa sería llegar a las pelotitas, pero... Bueno, amenaza reducida. Bocaditos de esbirro fresquísimos, aún se mueven. ¿Qué desea, señor? Puedes saber qué nos quedan. Antes nos muertos, oh, pobrecitos. 83 decían. Pues nos falta controlar esto. A ver cómo conseguimos eso. Y aquí todos los que quedan están controlados. Pues nada, voy a ir a la torre y voy a volver. A ver si esto se resetea porque ya he controlado esto.
Eso no puede llegar. Vaya leche. Sí que sabe pasarlo bien. Y voy a intentar conseguir completar la misión de 100 aldeanos convertidos. Ahora nos vemos. Vale, a ver si se restrea. ¡Hola! ¡Hola! Sofocador de rebeliones. Ah, mira, esa es la boca de dragón que puso la otra. ¡Qué mona! Pero no sirvió de nada. Ninguno sobrevivió. Pero mira una cosa. Vale, ya lo he ajustado. He puesto a la ninfa lo que es las alfombras y las cortinas verdes y oro, que es bastante bonito. Y el trono de dragón. Eso es todo la ninfa. Las antorchas y los nichos. Vamos a verlos. No, espera, aquí tenemos. Ah, del imperio he puesto la cama. No recuerdo si he puesto algo más. Sí, la cama es la cama del imperio con el águila. Estamos al servicio de su querida. La ninfa tiene las cortinas y alfombras y el trono. Y la de los lobos tiene las antorchas, que no me da mucha gracia, pero las otras tampoco son que sean mucho mejor. Y los nichos que hay en las paredes. Eso es lo cambiado, que antes puede ser de la cabeza de un dragón. Cuando miro a Juno, mi siniestro corazón late con fuerza. Sí, de Juno también son las arañas estas. Y esto, que antes había un dragón, lo he puesto con lo de, de los lobos, que son como cabezas de minions abiertas. Eso es el agujerito. La garganta es el camino de por donde salen los minions. Es como los dormitorios de ellos, están ahí adentro. Rescatador de Viridios. Y así cada una de las queridas tiene dos cosas. Y el trono se lo he puesto yo de la elfa. Que el dragón está muy chulo. Pues nada, vamos a ver si puedo hacer la misión de Luz Eterna y conquistar todos los peatones de la ciudad. No, me falta esta. Que hay que conseguir 100 ciudadanos. O matarlos o convertirlos. Como tengo ya 80 y tantos convertidos, pues a ver si lo completo. Llévame estos para romper cosas. Son más divertidos. Cuanto más ciudadanos convierte, más dinero tienen los cofres. Mejor explotada y viva que descansada y muerta. A ver, ya han quitado. Sí, ya han quitado las barricadas. La diosa madre no es nada comparada con el señor Lúgubre. No, cositas. En la agencia no me dijeron que hubiera que trabajar. Me llamo Hermia, pero también me llaman la malvada. La malvada. Vale, pues los elfos nuevos deben de estar en el barrio de los elfitos. Así que tenemos que encontrarlos por aquí. Es que los parduzcos son especialistas en esto. En reventar. Y ahora y paso. Estos tienen un ataque muy alto. Básicamente son guerreros. Y aquí tienen que estar los que tengo que convertir. Cuando consiga 100, completo la quest. Vamos por aquí. A ver dónde están escondidos. No veo a nadie.
Esta está convertida. Por aquí gente. Están trabajando porque están ya convertidos. Espero que sus seres lo estén pasando bien, Lord. Este está convertido. Me siento débil. Pues cómete un plátano. A ver. ¿Dónde está la gente que está aquí? No lo encuentro. Aquí no están, pues nada, voy a dar vueltecitas a ver si consigo completar los 100, porque yo no lo encuentro. Ahora vemos. Vale, voy a la conseguida. Técnicamente he matado a algunos, pero te suma los que matas con los que conviertes. A ver qué misiones nos quedan. Pues nada, nos toca volver a la torre oscura. Voy a emborracharos un poco. ¿Puede valer una guinda? Vayan contentos. No me meí la bota. Pues nada, nos vamos a la torre oscura. No os lo bebáis de un trago. ¡Rascadores de espalda! Mejor explotar. Hemos completado Glacialia y los Eterna. Voy a probar. Así como quien dice. Esa zona que teníamos. Que era el pantano, ¿no? El templo de Sotran. A ver si podemos seguir yendo. A ver. El páramo. Esta es. ¿Nos dejará convertir a aquella gente? Voy a convertirla, sí, pero que se ponga a trabajar para nosotros la parte que no la he visto yo. A ver, ¿dónde está la gente del pantano? Eran por aquí, ¿no? Es que no sé si esta zona es conquistable. Por aquí no es. Vale, para la torre, y a ver qué toca. ¡Hola!
Me alegro de ver que sabes tratar a tu querida siniestra. ¡No me fío de los del Imperio! ¿Fía demasiado? A ver, que tenemos misiones. Tenemos casi todo hecho. No puede quedar mucho. Ah, el asalto final. Así que nos acercamos al final del juego ya. Si está usted listo, llevaremos el núcleo vital a la frontera de la ciudad. Tenemos que conseguir, como sea, lanzarlo a la muralla. La energía mágica que soltará desactivará el escudo antimagia para siempre. Recuerde, la primera querida le dará monturas para que cabalguen los esbirros de un tipo concreto. Ella puede conseguir lobos para los parduzcos, la ninfa reina salamandras para los bermejos. Y Juno, Juno, ella se encargará de que los viridios puedan desplazarse. ¿Seguro que está listo, señor? No mucho. Pero hemos decidido llevarla a la última y toca llevar fuego. Pues nada. A ver cómo sale. Aunque tiendo más a llevarme las arañas, pero bueno, como hemos tenido por turnos a las chicas, le toca la última. Llevaremos salamandras de fuego. Estonio no se ha podido acercar más al escudo antimagia de la ciudad. ¿Cuál? Si quiere causar permanentes y graves daños, tendrá que acercar el núcleo vital. ¿Más todavía? Y esos son los mejores daños. Con la ayuda de Auxilio, los esbirros han construido 3 catapultas. Por aquí cerca hay 3 colinas estratégicas en las que se podrían colocar. Tendrás que eliminar a todas las fuerzas cercanas del Imperio y traer a la colina el núcleo vital para que pueda enviar a Pestonio con las catapultas. ¡Ah! ¡Oh, ya empiezo a inhalar el olor de la matanza! ¡Uf! Pues yo ya estoy sudando del susto. Vamos a ver cómo conseguimos esto. Tiene una pinta de que no va a ser nada, nada fácil. Vale, aquí tenemos nuestros... Vale. Vosotros os vais por eso. Vale, tenemos salamandras de fuego. Vale, 10 de cada. Ya veremos qué tal nos va. Patos. Vamos a ver cómo hacemos esto. Esa es la ciudad que tenemos que asediar y romper el escudo de fuera. Ahí vamos a hacer algo azul, ¿qué será? Aquí tenemos nuestra base. Pues vamos allá, a ver qué nos encontramos por el camino. Mis salamandras te esperan. Que se imponga el mal y que Solarius sienta el dolor de cada ser que ha aniquilado y el terror de todos los que ha tirado al circo. ¡Acaba con él! ¡Acaba con él! Vale. Ahí tenemos ya algo. Están haciendo agujeros. Vamos a ver cómo hacemos esto. No, mira tú. ¿Podemos bajarlas por ahí? Vaya rollo. ¡Corre!
La han matado. Nada. Ha ido en plan delicado y no. Aquí hay que ir en plan de... Ahora te vas a enterar. Son esclavos. De algo, pero por si acaso lo llevaré de escolta. Ops, fallo técnico. Poco maná, siempre puede reponerlo con el núcleo vital. No se preocupe, hay mucho. Lanza llamas. Chicos, ¿qué hacéis? Una que tenía toro. Vale, ya vendéis. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ver qué pasa aquí. Venga. Esto no vale. Y esto parece que ya no lo alcanzo más desde ahí. No. A ver cómo hacemos esto. Final, como siempre, han entrado a saco, ni fineza ni delicadeza. A lo bruto, no es lo que funciona aquí. ¿Esto qué es? ¿Cuántos girasoles? Está en maquillando.
eliges todo. Creo que ponerla aquí, ¿no? Tiene pinta. Ahora use la catapulta para derribar las tropas del imperio. Pero antes vamos a reponer. ¡Esbirros, arcos! No, nos faltan amarillos. ¿Tenemos amarillos? No, solo fuego y agua. Bueno, ahí está. Vamos a quedar aquí. Y aquí también, por si vienen alguien. ¡Qué diablos, todos! Quedados todos ahí. A ver, ¿qué hay que hacer con esto? Oh, mira, tenemos visita. ¿Qué pasa? Barra espaciada para activar la catapulta, pero luego no podemos. Un poco corto. Muy bien. Machácalos. Machácalos a todos. Se emociona la elfa. Pero aquí tenemos algo más. Oh, estamos en casa uno. Prohibido el paso. Se me ha escapado. Bueno. Lejos. Un poco lejos. A ver ahora. Blanco. Esas torres defensivas. No, ¿por qué te vas corriendo? Vuelve. Oye. Estás en guerra. No te puedes ir así. Anda. Una piedra de conjuro. Demasiado lejos. No, no está mal. Podría mejor. Pero vamos allá por el bulto grande. Demasiado corto. Le he dado a uno. Se ha quedado el tío solo. Se ha quedado el capitán ahí todo solo, el pobre. Hola, chicos. ¿Qué tal? No olvide atacar también esas torres defensivas. No os vais a escapar.
No. Uy. Vaya. Bueno. Torre defensiva. A ver si llego. Sí. Primera torre fuera. Ahí hay otra. Está un pelín más lejos. Vamos al máximo. Vale, ¿qué más queda por ahí? ¿Qué romper? ¿La casita? Oh, un arquero. Hola, ¿qué tal? Un mal día, ¿no? Una casa que romper. Perdón, se me escapó. Hola. No te escapes, arquero. Da la cara. Tú empezaste esto. No me queda nada más que romper. A ver. Aquello que está ahí, no sé si llegaré. Probaremos. Pero me parece a mí que no llego aquí ya. A la tienda de campaña. No sé yo. No. Me pilla demasiado lejos. Pues esto creo que ya como que... A ver, ¿ya? No creo que llegue. A la torre esa de piedra, pero no sé. Ah, no, una torre, una muralla. Bueno. Pues yo creo que ya está. Aquí no podemos hacer más. Vosotros a por la piedra. Y ahora pues no tengo ni idea dónde vamos, pero me la llevo de paseo. A ver qué hay por aquí. Baja limpito, ¿eh? Ah, oh, mira, por ahí algo. ¡Montura! ¡Esfirra! ¡Uf! ¡Está hecho! ¡No!